Okay, guys, hello everybody. Welcome to today's class. Bienvenidos a la clase de esta noche. We have a different topic for today. Un tema diferente para este día. But we are going to start with something. Para empezar, buenas noches, chicos. Espero estén bien. Muchas gracias por su paciencia y por su actualidad. Estaba todavía tratando de enviarles. Pero sí se pudo. Vamos a empezar con la clase. Pueden ver ahí en las diapositivas. We have the first one, welcome to everyone. And we have the warm-up activity. Tenemos un warm-up activity. Esto es con los temas anteriores, right? quiero mencionar algo antes de empezar, guys, que es muy, muy, muy importante. Porque pude ver una situación grupo y pues quería decir que necesito, porque siempre les menciono que si preguntas, si tiene dudas de cualquier cosa, ya sea de la plataforma, de lo que sea, esto es porque siempre tenemos inconvenientes en el grupo, tienen problemas. La cosa es que cuando ven ese tipo de temas, tenemos preguntas, es mejor hacerlas en la clase para resolver. En el no comprendían lo de la clase, pues yo las vi en la clase y aquí en la llamada, significa que es como una situación de inconveniente. Lo que quiero decir. Forma, incluso con los temas, pues le agradezco mucho su ayuda y todo, pero lo que necesito es que nos que prestemos atención, right? Porque si bueno, más de dos personas lograron entenderlo, significa que ella necesitamos prestar atención, right? Es solamente eso, que necesitamos concentrarnos en clase y si tienen una pregunta, por favor, tan pena, no tengan miedo. Recuerden que ustedes, y de hecho, la voluntad que tienen para aprender dice mucho. Por eso no se preocupen. Intentar preguntar de la duda, right? Vamos a empezar. And you have un warm-up activity que es un about. ¿Se acuerdan de ese topic? Lo vimos la semana pasada. La retención. Y pues, yes, guys, please, can you use the microphones? Pueden apagar los micrófonos. Así, estamos mucho mejor y nos concentramos. Let's see. Bueno, ya lo pusieron. Pero algunos lo que hacen nada más dejar el celular, porque te dan doler, lero. Y pues, necesitamos Roxana Galán, help me ayudar. Esto es lo que me refiero. Necesitamos estar en la clase, right? Thank you so much. Gracias. Bueno, no sé, creo que tuvo problema. Vamos a empezar con la actividad. Es un memory game y esto es otra vez de, ustedes me van a decir las parejas, así como lo hicimos de las primeras veces. Aquí sí necesito participación también, porque en este caso tenemos algo que ya lo vimos, o sea, nosotros ya tenemos conocimiento de este tema, por ende, eso es lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan de esta parte así? De que tiene los numeritos, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto.
Guys, ¿me escuchan ¿Me bien? escuchan bien? Sí. Ok, Ok, ¿se ¿quién escuchan esas es? partes? Ok, vamos a empezar. Tenemos acá el topic prepositions of place. Lo que vamos a hacer es, como siempre, elegir una pareja de números, así como la vez anterior, right? Que vamos a elegir, si elige 1 y 6, se va a dar vueltecita y pues vamos a tratar de buscar las parejas. En este caso, la preposición, la palabra con la imagen. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Alguien quiere empezar? Six and nine. Six and nine. Six, nine. No. Try again. Let's try again. Five and two. Sorry? Five and two. And three or two. Me dijo number three. No, two. Oh, two. Sorry. Two, right. Yes. Yes, exactly. The lucky one. Esa fue una de suerte, right? Ya tenemos la primera. Si se fijan, tenemos la palabra y tenemos la ilustración. That's what we're going to do. Eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta que terminemos con el resto. Okay, we already have one. One more try. One more try. Which one? One and seven. One and seven. No. Which one? Think about it. No sé si podría alejar un poquitito más la cámara porque las primeras no se ven cuando les da vuelta. Okay, don't worry. Can you see it now? Four and seven. Let me see. Four and seven. No. nine. No quiero ver, era six and seven. Six and seven. Six. Seven. No. Do you remember? Where is that one? Creo que ya la vimos. Le dimos vuelta un par. Sí. Pero con... That's the game about. Four. Yeah, four. Knitting. Let me see. Which one? ¿Cuál? ¿Cuál es la otra? Ten. Ten, write it. Let me see. No. Nice try. Yes. Try to remember. Cada vez que le demos vuelta a las tarjetitas, traten de recordar cuál está en qué número, right? Yes, Jessica, tell me. Six Jessica? And four. Six and four. That one? Ten. Okay, six and ten. No, we are close. We are very, very close. Estamos cerca. Nine and seven. Nine and seven? No. Nine. Yes, nine. Ten is seven. Okay, let me see. Ten and seven. No. Did someone say nine? ¿Alguien dijo nueve? Yo. Okay. ¿Y el otro número? Six. The other? Six. Let me see. No, we are only trying with this one. What about those? ¿Qué tal this one? Las imágenes tienen que estar en el 11, en el 2. Yeah, maybe. Try.
Entonces tiene que ser 12 and 7. And 7. No. No, ya sé cuál es. Ya. 7 and 7. Yes, Martela, tell me. 8. 7 and 8. Yay! That was a good one. We have 2. Ya tenemos 2. ¿Alguien dijo algún otro número? What do you think? Which one? And 6 and 12. 6 and 12. Behind. No, try to remember. Traten de recordar. Es que ya vi esa palabra between, pero no me acuerdo dónde. I do remember. Por eso les digo. Try to remember cada vez que demos vueltecita. 9 and 12. 9 and 12. No. Ten. Excelente. Come on, guys. We have to finish it. Tenemos que terminarlo. What do you think? 9 and 4. 9 and 4. No. Okay. Ahora ya recordaron qué palabras estaban ahí, right? Ahora recuerdan. Sí. Okay. Right. 4 and 11. 4 and 11. Yes, that's a good one. Vaya, solo tenemos 2 parejas, right? La 6 and 9 son las preposiciones. Y la 1 and 3 son las imágenes. Imágenes. Yeah. Ahí, fijan. Pero ¿cuál con cuál? Which one? Tiene que ser la 1. Yes, tell me. 1 and 9. 1, 9. Oh my goodness, no. Pues ahí elijan ya porque ya están descubiertas ahí. Okay. Ni porque solo habían 4 ya. Okay, let me see. Yes, tell me, guys, tell me. We have to finish it. 1 and 6. 1 and 6. Excellent. Yes, there we are. And here we have the last. There. Excellent, guys. I know it may para que se vea un poco fácil, right? But it's la cosa es recordar. Sorry. Thank you so much, guys, for your attention. I'm really sorry. Says and my sleep there. Now we have the topic. We have done the activity, and now we have a topic that it is called Where Are You From? In this case, vamos a ver mucha pronunciation. Por ende, voy a necesitar que usted esté enfocado en la clase, que esté pues disponible for participation, disponible para participar. Because vamos a ver el topic de acá. Okay. Si ustedes ven, let me show you. Ustedes pueden leer, can someone tell me the topic? Se los acabo de decir. ¿Me pueden decir el tema? Can someone read the topic? ¿Alguien puede ayudar? Where are you from? Where are you from? Entonces, what do you think the topic is about? ¿De qué creen que es el tema? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Right? Ok, thank you. Si pueden ver que dice section 2, eso es un mistake. Eso es un error. Nosotros ya estamos en la section 3. Estamos en la section number 3. Y ahí un error, pues, más dice que estamos en la sección 2. Pero no, ya pasamos de las 2 secciones, de la
manera. Y de las manos. So this is number. Y tenemos where are you from? Y acá tenemos esto es as a reminder. Este es un recordatorio de que estamos estudiando los topics en el tiempo presente, simple, o sea, el ahora, right? O sea, yo soy, yo estoy. Eso es el presente simple. Todo lo que estamos viendo lo vamos a revisar en el presente simple. So we don't have to dig on past or future. No vamos a tener que excavar en el pasado, en el futuro. No, vamos a utilizar el presente simple nada más. And there we have, y acá tenemos una actividad, tenemos otra actividad, porque como les dije, this is, there is a lot of participation, va a haber mucha participación, y voy a necesitar también de su ayuda a pronunciar y a leer. Acá tenemos ese cuadrito, si ustedes lo pueden ver en el PDF, lo pueden ver, tenemos cities and countries. Lo que vamos a hacer es, vamos a leerlos primero. We are going to read all of them. Y pues acá dice el topic, the 10 largest cities in the world. Cuando dice largest, es grandes. No quiere decir largo, ¿verdad? It says, las 10 ciudades más grandes en el mundo. The 10 largest cities in the world. And there we have the cities. Acá tenemos las ciudades y tenemos countries. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer match las cities with the countries. Vamos a hacer un match con las ciudades y sus respectivos países, right? Entonces acá tenemos, yo les voy a leer primero cómo se pronuncia. Y eso es porque después voy a necesitar su ayuda, right? A que me ayude a colocar la ciudad que corresponde al país. There we have the cities. The first one is Tokyo. Tokyo. The number two is Mexico City. Mexico City. We have number three, New York City. New York City. We have Seoul. Seoul. Number four. Now we have number five, Sao Paulo. Sao Paulo. We have number six, Jakarta. Jakarta. We have number seven, Osaka. Osaka. We have number eight, Delhi. Delhi. Number nine, Mumbai or Bombay. Mumbai, right? Number 10, Los Angeles. Los Angeles. Now we have the countries. We have Brazil. Recuerden que cuando tenemos una Z, o sea, es como un zumbido, right? Zzz, así, Brazil, Brazil. And we have India, India. We have Indonesia, Indonesia. We have Japan. No es Japón, no es Japan, sorry. It's Japan, Japan. We have Mexico, Mexico. We have Korea. Korea, and we have the U.S. or the United States, as you prefer. So what are we going to do? Vamos a ver, vamos a hacer el match de la ciudad a la que pertenece. O sea, vamos a buscarle el país correspondiente a estas ciudades, right? Usted me va, lo que voy a decir es que de dónde, de qué, cuál es el país de Tokio, de la ciudad. So you're going to help me. Lo que van a hacer es que me van a ayudar a buscar el país correspondiente. And here we have, as I mentioned, it is based on the population in the metropolitan area. So there we are. Ahí tenemos Tokyo. Can you tell me a qué país pertenece Tokyo, esta ciudad? Japan. Japan, right? Excellent. Japan. We already have number one. What about Mexico City? Mexico. Excellent. Mexico, right? Mexico City. Mexico. What about New York City? New York City. New York City. There we go.
Tell me. The United States. Okay. The US or the USA, right? What? Okay, thank you so much. We have Seoul, number four. Seoul. Which country? ¿De qué país? What do you think? Korea. Okay, Korea. Yes, it is from Korea. Excellent, thank you. What about Seoul? Brazil. Excellent, Brazil. That sounds great. Okay, thank you. What about Jakarta? Indonesia. Okay, Indonesia, right? Indonesia. Yes. Okay, thank you. Let me see now. Osaka. What about that? That one. India. Okay, we have been. What do you think? Is Osaka from India? No. Yeah. It's in Japan. Okay, excellent. Thank you. Thank you, both of you. Gracias a ambos. It is from Japan, right? Thank you. What about Delhi? Delhi. Number eight, Delhi. What do you think? It's from India. India, right? Okay, thank you, Cindy. Yeah, it is from India, right? Thank you. What about Mumbai? This is an easy one. Mumbai. 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 Yeah. India. Excellent. It is from India too. Yes, thank you. And Los Angeles. This is the easiest one. The USA. The USA, right? The US or the United States. Excellent, guys. So that was great. Ahí tenemos que mejorar la pronunciation de algunos. Creo que Brasil sonó, es al que, quien lo pronunció excelente. Nada más tenemos el de Indonesia, Japan, Korea. Esos son the hardest ones. Esos son los más difíciles, right? Así que ahora que ya les pregunté el country, vamos a ver qué tal con las ciudades. Yo se los pronuncié. Así que I will need someone to help me. Aquí voy a necesitar su ayuda otra vez. Yo les voy a preguntar, can someone mention a city from Brazil as an example? Usted me va a decir la que corresponde, right? Okay, I'm going to start. La pregunta dice que me mencione una ciudad de tal país, right? Entonces, en este caso, can you mention a city from Brazil? São Paulo, right? Excellent. Okay, can you mention a city from India? Mumbai, right? Okay. Can you mention a city from Indonesia? Jakarta. Right. Jakarta. Excellent. Can you mention a city from Japan? Tokyo, right? Excellent. Tokyo. Okay, those are the easiest ones. De ahí los demás son muy fáciles. Solamente quería escuchar la de right. Okay, thank you so much, guys. We are going to continue. Este de listen to the conversation, we are going to do it at the end. Lo vamos a hacer al final, pero vamos a ver el topic one more time. Acá tenemos este tema una vez más, las yes, no questions.
Por eso les dije, vamos a movernos de una vez, porque este tema es, it's really, really important for you. Como les dije al inicio, este tema lo vamos a ver el resto del módulo, las yes, no questions. Y acá tenemos, pues, una definición, ustedes la pueden ver ahí también. Se las voy a leer. It says in English, there are two basic types of questions. Esto ya se los había presentado anteriormente, pero me parece importante recordarlo. Tenemos dos tipos de preguntas, yes, no questions and WH questions. Las yes, no questions are also called closed questions, preguntas cerradas, porque no... Porque solo hay dos posibles respuestas, sí o no. Y las WH questions deben incluir, dice que las yes no questions deben incluir uno de esos verbos, estos verbos de acá, be, do, and have, or a modal verb, o un verbo modal. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata eso, pero el verbo be, do you know the meaning of that word? ¿Saben el significado de esta palabra, de este verbo? Cero estar. Cero estar. Cero estar. Have the verb be. Tenemos el verbo be, cero estar. El verbo do, pero esto es in question, esto está como auxiliar. Igual que este, el have. Y tenemos los verbos modales. Y dice que it's impossible to ask a yes, no question without one of these verbs. Es imposible hacer una pregunta de sí o no si no utilizamos ninguno de estos verbos. Así que esa es la condición. Esa lleva cuatro, pueden ser de cuatro palabras, right? Be, do, have, or a modal verb. Y acá tenemos some examples. Tenemos yes, no questions with be. Yes, no questions with be. Y ahí tenemos el ejemplo utilizando be. Acá, the verb be. It says, are you from El Salvador? Yes, I am. Si se fijan, se responde con el verbo to be correspondiente, right? Tenemos la otra. Is she your friend? Is she your friend? No, she's not. ¿Es ella tu amiga? No, no lo es. So what happened there? What happened with the answer? ¿Qué pasa con la pregunta? The answer says no, she's not. Significa que tenemos la palabra no y tenemos acá tenemos el pronombre otra vez, right? No, she is not. Are you ready for the game? Are you ready for the game? Yes, I am. Okay. Lo que les quiero decir, que nos fijemos que tiene el verbo to be. El verbo to be acá está marcado ahí como en negrita. O sea, está más gruesecito. Tenemos are. Entonces acá tenemos, is she a teacher? Is she a teacher? Sorry, is he a teacher? No, he's not a teacher. Are they your family? Yes, they are. Are you my English teacher? Yes, I am your English teacher. Podemos responder repitiendo lo que nos hicieron la pregunta, pero eso a veces suena un poco redundante, right? Entonces podemos responder de esta forma. Yes, I am. No, she's not. No, he's not a teacher. O nada más podemos decir yes, they are. De esta es la forma. Estas son las yes, no questions y cumplen con el requisito que dice en la definición, que tiene que empezar con cualquiera de esos, con be, do, have, or a modal verb, un verbo modal. Entonces tenemos acá el ejemplo de que empezó con el verbo be. Entonces sí es una yes, no question. So here we have negative statements with verb be. Acá tenemos oraciones o afirmaciones negativas, right? Cosas que no son. Entonces tenemos una pequeña fórmula. Tenemos subject plus verb to be plus the word not plus the complement. Recuerden que para que una oración sea negativa, necesitamos la palabra not. Not. Entonces tenemos acá el sujeto, el verbo to be
la palabra not y el complemento. Tenemos ahí el ejemplo siguiendo los elementos, right? Acá tenemos el elemento, o sea, el subject. Tenemos I. Para el sujeto tenemos I, el pronombre. ¿Cuál es el verbo to be de I? Es am. Entonces lo vamos a colocar. Vamos a colocar la palabra not, not. Y el complemento, que es el resto de la oración, right? Entonces el ejemplo dice, I am not a good player. No soy un buen jugador. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos el sujeto, que es you. Tenemos el verbo to be que le corresponde, are, la palabra not, y el complemento, prepare. You are not prepared. No estás preparado, no estás listo. Entonces, esas son las afirmaciones negativas utilizando el verbo be. ¿Por qué? ¿Por qué las estamos viendo? Porque probablemente tengamos que responder las preguntas con una afirmación, sorry, con un statement negativo, con una oración negativa. Entonces, tenemos acá la fórmula, así que tenemos más ejemplos. Aquí hay más ejemplos. I am not from El Salvador. Miren, si tenemos las preguntas, son las mismas preguntas, o sea, las respuestas para estas preguntas. Lo que sucede aquí es que la pregunta de acá es corta y la pregunta de acá es larga porque está denotando negatividad, right? We have the statement, we have a negative statement. Tenemos una afirmación negativa. I know it probably makes no sense decir, no hace mucho sentido una afirmación negativa, pero that's how we call it in English. Es una oración negativa. Esto es nada más utilizando el verbo be. Entonces, para esta pregunta se puede responder, Are you from El Salvador? Yes, I am. O la podemos responder, I am not from El Salvador. Simple, o sea, después de ese punto, porque miren, esto es muy importante a la hora de escribir. Incluso en los ejemplos que yo les llegué a pedir, voy a necesitar que ustedes lo escriban de la manera correcta, utilizando la puntuación adecuada. En este caso, cada vez que respondemos una yes, no question, vamos a poner yes or no, la coma, we're going to place a coma, la coma, y luego I am, el verbo to be, period, punto. Luego de eso, usted puede dar más información si usted lo desea. En este caso, digamos que la pregunta es, Are you from El Salvador? Y responda, No, I am not. Mire, I am not from El Salvador. Puede ser redundante, right? Pero lo puede hacer también. Tenemos, Is she your friend? Y acá dice, Guys, do you see... ¿pueden ver bien o are you having issues? ¿Están teniendo problemas? Hello. Okay. Let me continue. Let me see. And here we are. Here we have the other example. Tenemos los otros ejemplos. I'm not for the game, porque aquí la pregunta, are you ready for the game? I'm not ready for the game. Is he your teacher? He is not my teacher. They are not, okay, acá tenemos, are they your family? No, they are not my family. And here we have the last one. Are you my English teacher? No, you are not my English teacher. Así podemos responder de forma negativa a las yes no questions. Okay, let me see. Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Okay, let me check the chat. Okay, it seems like we're having issues with the internet connection. Okay, oh my gosh. We are going to wait for the internet to come back. Let me see.
Hello. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay, yes. It seems Ezequiel is having issues with this. I don't know. Bueno, sí, la mayoría está teniendo. Ahí sí vamos a tratar de buscarle una solución, pero creo que por el momento es la conexión de su internet. Entonces, vamos a continuar. So, we are going to continue otra vez con los negative statements de las yes no questions utilizando el verbo be. En este caso, como les dije, podemos utilizar be, podemos utilizar do, podemos utilizar have y podemos utilizar un verbo modal. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de negative statements and yes no questions with be. Ahí pueden verlo. Bueno, ustedes pueden ver en su PDF, pueden verlo en el PDF. And it says, I'm not from New York, you're not late, porque podemos decir la pregunta que nos hagan, are you from New York? Y digamos que no lo es, va a decir, no, I'm not from New York, puede decir así, o simplemente puede decir, no, I'm not, así como está aquí, en negrita. Si usted prefiere utilizar la pregunta, la respuesta corta, puede hacerlo. Pero si prefiere repetir lo que se hizo la pregunta, también puede hacerlo. Si alguien le pregunta, are you from New York? No, I'm not from New York. O puede decir, no, I'm not. Lo mismo tenemos para esos de acá. You're not late. Un ejemplo, digamos, am I late? No, you're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. Ok, acá tenemos las respectivas preguntas, right? Alguien pregunte, are you from California? No. No, I'm not from New York. Ok, podemos preguntar, are you from California? No, yes, I am. No, I'm not. Miren, acá están las posibles respuestas. Esta que ven acá, este yes, es para todas. Y ese no es para todas las negativas. O sea, podemos preguntar, are you from California? Yes, yes, I am. Sí lo es. Pero si no lo es, are you from California? No, I'm not. Lo mismo para esa pregunta. Am I early? Yes, you are. Or, am I early? No, you're not. Tenemos acá, is she from Brazil? Yes, she is. Is he from Chile? No, he's not. Is it Korean? Is it Korean? Yes, it is. Are you from China? No, we are not. Are we late? Are we late? Yes, you are. Are they in Canada? No, they are not. Así podemos responder las yes no questions. Siempre va a añadirle el yes or no, luego una coma y el verbo to be. Esa es la manera más fácil. Esta es la manera donde usted puede proveer más información, right? Porque tenemos la pregunta ahí, ¿cómo detectarla? Porque empieza con el verbo be, o sea, el verbo to be. Acá es una manera de identificarla. ¿Con qué empieza? Si empieza con el verbo be o con el do or have or a modal verb. Y ahí tenemos. Entonces, vamos a match the questions with the answers. Vamos a hacer match. Vamos a colocar la respuesta correcta en el espacio en blanco. En este caso, vamos a relacionar la pregunta con la respuesta. Si se fijan, tenemos respuestas desordenadas y pues necesitamos la respuesta para esa pregunta. Acá tenemos el primer ejemplo. Tenemos, are you and your family from Canada? Y tenemos la número de, right? D, no, we are not. We're from Australia. No, we're not. We're from Australia. Ahí tenemos. Entonces, vamos a hacer la question number two. Let me, okay, sorry. Let me just, ok.
Okay, we are going to do number two. Vamos a hacer la número dos. What do you think? Number two, is your first language English? Is your first language English? ¿Cuál vamos a utilizar? La C. Number C, right? Number C, right? Sorry, letter C. We have no, it's not, it's Japanese, right? Is your first language English? No, it's not, it's Japanese. Excellent, thank you. Ya tenemos letter C acá. D y C ya están hechas. What about the third one? Are you Japanese? Are you Japanese? What do you think? ¿Ustedes son japoneses? Are you Japanese? ¿Cuál podría ser la ideal? La C. Letter C. Ok, we already have letter C. Ya hicimos la C. La D y la C la descartamos, right? Porque ya... La. No, es letter D. Porque está usando el sujeto somos nosotros, sería we. No, we are not. We are from Australia. Exactly. That's a correct one. Are you Japanese? No, we're not. We're from Australia. ¿Ustedes son japoneses? No, no lo somos. Somos de Australia. Si se fijan, tenemos algunas... Bueno, tenemos la yes, no, tenemos la palabra no or yes, seguido una coma y luego el verbo to be, right? El pronombre y el verbo to be y el punto. Esa puede ser una respuesta, pero esto es your decision, es su decisión agregarle más información, ¿verdad? Entonces tenemos number four. What about number four? Is Mr. Ho from Hong Kong? Is Mr. Ho from Hong Kong? What do you think? Which one? Letter A. Letter A. No, he's not. He's from Singapore. Excellent. Thank you. ¿Es el señor Ho de Hong Kong? Y la respuesta es no, no lo es. Él es de Singapore. Right. Excellent. And here we have the last one. Is your mother from the U.S.? Is your mother from the U.S.? La B. Yeah, tell me. La B. B, right? Yes, she is. She's from California. Okay, ¿qué sucede? Thank you so much, guys. ¿Qué sucede? Tenemos la pregunta, ¿verdad? O sea, alguien nos pregunta eso. Y tenemos la respuesta, pero como les dije, tenemos una respuesta corta y el resto de información. ¿Qué sucede? Siempre vamos a seguir porque está muy fácil preguntar. O sea, si alguien le pregunta, simplemente, ¿is your mother from the U.S.? Alguien les pregunta, sí, ¿verdad? Usted simplemente puede responder, yes, she is. Sí, sí lo es. Aquí es opcional si usted quiere responder con el resto de la información, ¿verdad? Como darle más detalle. That's optional, pero lo importante es saber si sí. Ese es el main purpose de las yes, no questions. Ese es el propósito de preguntar. Y no, que nos den un sí o un no, right? Lo demás pueda que ya sea una explicación. So, thank you so much, guys, for your participation. We are going to move. Vamos a movernos. En este caso, voy a necesitar su participación one more time, simplemente que esta vez vamos a crear, ¿ok? Vamos a hacer una pregunta, una yes, no question, y le vamos a dar una respuesta negativa, o sea, utilizando un negative statement. Estos son los negative statements. Puede responder de esa forma. Usted va a crear su propia pregunta en... con una yes, no question, pero utilizando el verbo be. Nos vamos a enfocar en el verbo be por esta para que vamos poco a poco. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a crear una pregunta así como esta, utilizando el verbo be.
y la vamos a responder de manera negativa. O sea, quiere decir, vamos a utilizar un negative statement. Vamos a poner no, I'm not, no, she's not. Y vamos a colocarle, si usted prefiere, más información, así como le di el ejemplo acá, que usted puede colocar el resto de información nada más para dar detalle del por qué sí o del por qué no, right? ¿Sí me entendieron lo que vamos a hacer? Acá dice, acá tenemos las instrucciones. Use the chat to create yes, no questions and give a negative answer. Utiliza el chat y crea una pregunta de sí o no. Y dale una respuesta negativa, o sea, una oración negativa. Acá tenemos unos ejemplos de negative statements. Si usted pone yes, I'm sorry, si usted pone no, I'm not, va a poner el pronombre del que le pregunta y la palabra, el verbo to be, right? No olviden la palabra not. Entonces acá tenemos, por ejemplo aquí, usted va a colocar, como es negativo, right, va a colocar no, coma, va a poner el pronombre del que le esté preguntando, porque aquí en este caso le está preguntando, le está preguntando del señor Ho, entonces el pronombre para el señor Ho sería he, right? Entonces eso es lo que tenemos. ¿Y cuál es el verbo to be de he? Is. Y la palabra not. No, he's not. No, I'm not. No, she's not. Punto. Y ahí es opcional si usted quiere agregarle más information así como esta. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. That's what we're going to do. ¿Tiene alguna pregunta? Vamos a utilizar el chat. Siempre así como lo hacemos para dar nuestros ejemplos. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta de esto? No. No one? Okay. Entonces, esperaría. Okay. There we have the first one. Acá tenemos el primer ejemplo. Let me see. I'm going to check. Okay. It says, are we teenagers? No, we're not. Excellent. Excellent, Ezequiel. Thank you. Yes. Okay, we have another one. Okay, but I will need you to read. Voy a necesitar que me ayuden a leer. Okay, Ezequiel, can you help me to read your example? Okay. Are we teenagers? No, we're not. Okay, thank you. Are we teenagers? Aquí es teenagers. Okay, thank you. What about you, Mariela? Can you help me to read your example? Is your sister? No, she's not. Excellent. Is your sister? Excellent. Thank you. Ahí la tenemos. Okay. Someone else? ¿Alguien más? Someone else? Solamente hay dos. Let me get. Ok, ya vemos varios conectados. So I will need you to provide an example. I necesito su ejemplo, right? Ok, let me see. Ok, there we have Marisela, right? Marisela, the answer is missing. Nos falta la respuesta, right? Yes. And we're going to wait for you. Espera por su respuesta. El agente inmobiliario confirmó que tenía una cita con el proveedor de su que hablaron de un pago en efectivo o una cuota inicial. Muchas gracias. Era sobre el accidente. Este momento, como de que el acto de la manipulación. Pero nunca lo probaron y la herencia se estuvo. Okay. There we have. Vamos a esperar por Marcela al último, right? Let me continue with Lisette. Lisette, can you help me to read? ¿Me puedes ayudar a leer?
Hello. Is your mother not chase no? Okay. Is your mother? No, she's not. Okay, thank you. Is she your mother? No, she's not. Thank you. Let me see. Okay, Marisela, can you help me to read your example? ¿Me puedes ayudar a leer tu ejemplo? Are you my math teacher? Yes, okay. I am. Your mother math teacher. Okay, excellent. Okay, no está en negative, no está en negativo, pero está muy bien. Thank you. Are you my math teacher? Yes, I am your math teacher. Excellent. Okay, let me see. Guadalupe. Guadalupe, can you help me to read? ¿Me puedes ayudar a leer tu ejemplo? Are you eat pizza? Okay. Yes, I am. Okay. En este caso, si utilizamos are you, el verbo eat, podemos, lo vamos a preguntar con otra palabra. ¿Cuál sería esta? Sería, do you eat pizza? Do you eat pizza? ¿Por qué? ¿Por qué utilizaríamos do? Porque es una acción que no es ser o estar, ¿verdad? El verbo be es ser o estar. Pero cuando no es una acción de ser o estar, sino que es una acción, pues, de hacer algo, vamos a utilizar do. Do you eat pizza? Do you eat pizza? ¿Cómo responderíamos? Okay. Yes, I do, right? Yes, I do. Así responderíamos. Es bueno que muestren este ejemplo porque más adelante vamos a ver eso. Ahorita nos estamos enfocando en el be, right? En el be. Entonces, excellent. There we have. Ahí tenemos un ejemplo con do, que espero recuerden eso, porque más adelante lo vamos a ver, o sea, en la próxima clase probablemente veamos el resto de, ahora estamos viendo be, vamos a ver el resto de do, have y de los verbos modales. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo. Thank you so much, Guadalupe. Let me move with Roxana. Can you help me to read? ¿Me puedes ayudar a leer tu ejemplo, Roxana? Are you from Santiago Nonualco? No, I am not. I am de Zacatecoluca. Okay, excellent. Aquí sería I am from, right? Never forget. Sería I am from Zacatecoluca. Okay. Are you from Santiago Nonualco? No, I'm not. I am from Zacatecoluca. Así sería. Thank you so much, Roxana. Okay, someone else, alguien más. Someone else. We have just a few of you. Tenemos solo algunos de ustedes. So I will need you to participate. Okay, vamos a hacer algo. Desde ahora que ya tenemos pues esos ejemplos, es importante remarcar que estamos hablando del tiempo presente, ¿verdad? El tiempo presente y teníamos esas palabras que les digo. Necesito que ustedes recuerden muy bien eso, esta definición de las yes no questions, que eso que dice acá de que el verbo be, el verbo do, el verbo have o un verbo modal. O sea, necesito que recuerde esto. Probablemente no palabras ahorita, pero necesito que recuerden esa palabra. Esta es una regla. Es una regla para las yes no questions. Tenemos acá la regla y eso nos pide, o sea, y dice incluso que es imposible preguntar una yes no question sin uno de esos verbos, sin ninguno de esos verbos, que son estos cuatro. Ok, estos son más. Los verbos modales son más, pero les voy a explicar más adelante. Por ende, estamos empezando aquí con be, o sea, el verbo to be. ¿Qué significa esto? Que la pregunta va a iniciar con am, are o is. Estos son los verbos to be de esos pronombres, right? Luego vamos a movernos con do,
este te dije que es simplemente para acciones de ser o estar. ¿Por qué? Miren, esto es de ser para ustedes. Por ejemplo, are you from El Salvador? ¿Es de ser o estar? ¿Sí o no? Yes or no. Habla, se refiere a ser o estar. De, are you from El Salvador? Yes or no. ¿Sí o no? Yes. Porque, okay. Okay. And because, podemos decir yes, because in the question ask us about we are. Yes. Where we are from. Excellent. Exactamente. Junta refiere a de dónde somos. Entonces sí tiene que ver con el verbo ser. Dice yes, no question. Entonces ahí tenemos, esta es de ser o estar también, porque dice is your friend, de ser, ¿verdad? Are you reporting? De estar. Is he a teacher? De are your family? De también. Are you a teacher? También. Entonces, eso es lo que tenemos para del verbo be. Y now we have, ahí tenemos, es lo que vamos a ver más adelante. Do se refiere a que son acciones. Ya. Por ejemplo, que ocupa otros verbos. Por ejemplo, do you eat pizza? Así como el ejemplo que les puso ahí, que nos ayudamos. Do you eat pizza? ¿Tú comes pizza? ¿Se refiere al de ser o estar? No, ¿verdad? Se refiere a hacer una acción. Do you like to listen to music? ¿Te gusta escuchar música? Nos referimos a un verbo que requiere acción, ¿verdad? No está simple, no es de simplemente ser o estar, sino que de hacer algo. A eso se refiere. Si ustedes saben qué significa el verbo do, significa hacer. Entonces, es de ser o estar, hacer, y este es tener. Entonces, más adelante vamos a ver esos dos. Por el momento necesito que recuerden, es be, do, have, or a motor. Bueno, ustedes ahí tienen el PDF, ahí tienen la diapositiva. Para leer esta definición, esto simplemente es para las yes, no question. Entonces, bueno, ahora que ya entendemos que es para el verbo de ser o estar y cómo podemos responder de manera también es importante y el punto y luego sí. Entonces, ahora sí. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Questions? ¿Alguna pregunta del tema? De lo que sea. Yo. Yes. Vaya, pongamos en la pregunta, va. Sí. Aquí tenemos una, dice, are you ready for the game? Yes. Entonces decimos, yes, I am, va. Pero, exactly. ¿Verdad que ya en la respuesta no podemos dar contractada la respuesta? Solo tiene que ser I am. ¿Cómo así? ¿De repetir lo que dice la pregunta? No, o sea, cuando yo digo, cuando yo doy la respuesta, yes, I am, yo no puedo decir yes, I'm. Tiene que ser I am. Oh, yes, exactly. Sí, porque no tendría sentido. ¿Por qué? Porque no hay, ahí termina la palabra. O sea, por eso es que tenemos el punto. Esta es la única que, bueno, que se escucharía muy, muy raro decirlo yes, am. Yes, am. Así que es importante decirlo de manera separada. Para estas sí, para las negativas sí puede decirlo con contracción porque tenemos una palabra después. Aquí ya no hay otra palabra para las de manera positiva, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mire esta, yes, they are. Necesita separarlo, ¿verdad? Porque no hay otra palabra aquí, no hay otra palabra como para contraer esa.
Entonces, solo cuando es negativo sí lo puede decir, sí lo puede hacer. Porque, por ejemplo, le pregunten, are you ready for the game? No, I'm not. Ahí sí lo puede contraer. Pero de manera afirmativa se mantiene así, separado. Okay. Is that clear? Yes. Okay, thank you. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Or is it clear for now? ¿O está claro por el momento? What do you think? Okay, si en caso, okay, en este caso, si ustedes se sienten un poco confundidos, don't worry, como les digo, este topic lo vamos a ver hasta que termine el módulo. No es que nos vamos a quedar con este tema, ¿verdad? No, sino que lo vamos a incluir en los otros temas. Por eso necesito que ustedes sepan las definiciones, no las definiciones enteras, ¿verdad? Sino que lo más importante, por ejemplo, ¿cuáles verbos se necesitan para hacer una yes, no question? Fácil, el verbo be, o el do, o el have, o un verbo modal. Eso se necesita, y así. Y las cosas básicas, ¿verdad? ¿Cómo empezaría una pregunta utilizando be? Sería con el verbo to be, ¿verdad? Are you, is she, y así. Entonces, if no questions, guys, espero que esté un poco más claro ahora. Y pues, bueno, siempre podemos utilizar el grupo para hacer preguntas, siempre nos vamos a ayudar. El caso es que, pues, podemos hacerla ahora, pues, sería perfecto. But if no questions, si no hay preguntas, entonces, eso sería todo por esta clase. Y pues, I'm waiting for you for tomorrow. So have a good night, guys. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. 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 Goodbye.